Sorol dice que le cae de salida sí o sí el Calisto Protocol. Y Rafa parece que también. Yo la verdad que me lo estoy pensando, ¿eh? Y Modern Warfare 2, la idea es que sí, también. Bueno, gameplay, venga, Darkwater. Esta es la misión... Vale, no, no es la de Amsterdam. Que... A ver, a ver. Bueno, esto se ve muy bien, ¿eh? Esto se ve muy bien. Esto se ve muy bien. Lo que decían es que la cara de Soap, que es el que estaba aquí, mucha gente ha dicho que el detalle, el nivel de detalle es menor en él. Y es verdad, se ve como la cara más plana. En los demás se ven los más detalles en el rostro. Pero esto me estaba gustando más que lo de ayer, de momento. Se ve muy, muy chulo. Y mira, fijaros los detalles. Tiene un montón de detalles eso. Toma. Iluminación muy guay. Estaba viendo hoy un vídeo de Shoki. Lo menciono porque es la hostia, es la referencia de Call of Duty, sin duda. Estaba viendo y decían que al hacerla el agua se la han currado muchísimo. Porque fue la... ¡Hala! Mira, eso estaba esperando ahí. La gran carencia del primer Modern Warfare, porque no había agua. O sea, no se podía hacer nada con ella. Y aquí se la han currado mucho. Va a tener distintas físicas, distintos comportamientos. Se ve muy realista, tío. Es que está muy guay. Me mola mucho de momento, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? ¿Está molando o qué? Quiero decir que el trailer de ayer, sin que me desagradara, me fue un poquito bajonazo. Pero esto me está gustando mucho más, ¿eh? Fijaros, las gotas... No sé si son gotas o es el aire, pero fijaros en la vestimenta de los soldados, cómo se mueve al aire, tío. Sí, estoy totalmente contigo, cachorro. Hoy me está molando, pero mucho, mucho, ¿eh? Joder, es que fíjate, se ve muy guay, tío. Luego, no sé, esto no sé si era la versión PC, pero no tiene ni un borde, tío. O sea, se ve súper bien, o sea, súper definido todo. A mí también, tío, me está flipando mucho. Fíjate los detalles, el agua. Está muy guay. Es que, la verdad es que Call of Duty, sabéis que unos años estuve muy en contra de Call of Duty, pero es que ahora, fíjate, la lona, tío, es que, es que está muy guay, de hecho. Que tú eres de Play 5, ¿no, cachorro? Pues sí, Sorol, se ve mucho mejor, mucho mejor. Esto, bueno, de todas formas, cachorro, este, como te lo vas a pillar, como el Battlefield no creo que te lo pilles al final, pues habrá que jugar a este. Ya me lo voy a pillar en Xbox, pero bueno, pone juego cruzado y ya está. Ahí muy bien, objetos, ahí con los que se puede interactuar, a los disparos, muy guapo, las armas, el modelado de las armas, fijaros la iluminación, bueno, eso ya lo hemos visto en otras entregas, y, pero la iluminación a mí, que la iluminación afecte a las armas es algo que me flipa. Muy guay, muy bien, muy buen gameplay este. Bueno, pues con Calisto Protocol y con esta a mí ya... Sí, eso ya pasaba en el primer Modern Warfare, creo, ¿eh? Bueno, si es a lo que te refieres, o sea, tú podías, si había algún sitio, alguna plataforma, alguna ventana o en el suelo incluso, podías darle a ¿cómo era? Acoplar y te apoyabas. Te apoyabas y tenías muchísimo menos retroceso. ¿Nosotros a quién manejamos? ¿A Benzema o a quién es? Porque no he visto, no he parecido ver a Price. Exactamente. Te apoyas y nada de recoil. La verdad es que esa mecánica está muy guay.
Sí, eso en el primer Modern Warfare se puede. Y en Modern Warfare, joder, fíjate, iba a mover la cámara para ver para ver los alrededores. Es que se ve muy bien. Y en Warzone también se puede, en Warzone y en el primer Modern Warfare. Buah, tío. Muy guay, ¿eh? Pues nada, si ayer se me bajó un poquito el hype, hoy lo estoy recuperando. Me está molando mucho. Buenas a todos los que estáis en el directo con el gameplay de Modern Warfare 2. Es la misión prácticamente completa. Muy guay, la verdad. De hecho, esto de los contenedores, lo dije ayer, es la parte que más me moló del tráiler y es que está genial, la verdad. Y con escopeta me mola. Vale, y la verdad es que seguro que si te pones tú te revienta. Sí, o sea, la mecánica es la misma. Si te apoyas en una esquina, puedes hacerlo de girar el. No es como en el Rainbow, que lo giras tú siempre que quieras, pero lo giras si te pones en una esquina. Tienes que fijar, el modelado de las armas es una locura, tío. El de Battlefield 2042 es bueno, pero el de este es mejor, la verdad. La ambientación es acojonante. ¿Qué fallo tuvo Battlefield 2042 en no hacer campaña, la verdad? Fijaros el agua, tío. Gameplay largo, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué guapo! Fijaros, joder, cómo se ve, chaval. Se ve, pero de la. Esto me recuerda mucho a lo que decía Mante ayer, de la primera misión del primer Modern Warfare, el de 2004. Bueno, ahí se ha cortado ya. El gameplay, esto ya forma parte del tráiler de ayer. Está mejor el montaje de hoy que el de ayer. No, digo, este último trozo. Pues la beta no se sabe, todavía no la han anunciado ni fecha, pero suele ser 3-4 días. Y con el acceso anticipado, pues a lo mejor 5 días. Pero, por cierto, hola Arfi3679. Muy chulo, Pepu, me ha gustado mucho. Ah, sí, se ha visto el cuadrado, es verdad, es la versión de Play. Pues mira, es la versión de Play. Así que sí, así se va a ver en Play 5 y en Xbox Series X. Es muy, muy guay, ¿eh?